días, amigos de su canal El Chino Félix. Espero que estén muy bien el día de hoy. Dejen muchos likes. Bueno, solamente se puede dejar uno, pero con eso me conformo. Y el día de hoy vamos a recorrer las playas. Ya desde aquí me voy dando cuenta que está maravilloso. No en todas las playas vamos a encontrar sargazo. Eso es una ventaja. Aunque sea temporada de sargazo, no en todos los días ni en todos lados va a haber. Ahorita puedo ver que por Punta Esmeralda, que es de ese lado, se ve increíble. Aquí que estamos en playa 88, también se ve muy bien. Y también para ese lado alcanzo a ver que se ve también fantástico por la playa de la calle Colosio. Entonces ahorita voy a volar el dron para que veamos toda esta área, para ahorrar mucho espacio. Yo sé que el tiempo es oro. Y oh, no, hombre, se ve fantástico. Uf, se ve de maravilla. Y también pues les agradezco que el video anterior que subí a este ya va para las 4000 vistas. Hace tiempo que no tenía tantas vistas, entonces les agradezco de todo corazón el empeño que le ponen en darle un like, en comentar. Y bueno, como forma de agradecimiento, pues este es otro video que estoy haciendo para ustedes. Pues bueno, les voy a explicar cómo va a estar el video de hoy. Vamos a ver aquí que es playa 88, playa Punta Esmeralda y playa de la Colosio con el dron, para más fácil. Y después me voy a mover hacia playa Mamitas. Vamos a ver playa Shangri-La, Pelícanos, que está de ese lado, en esa punta que es Coco Beach. Y después me voy a mover al centro, en la zona centro donde está el Parque Fundadores, y vamos a ver lo que es playa del centro, valga la redundancia, y después Playa Car. Y también les voy a mostrar cómo entrar a la playa de Playa Car, que alguien me preguntó en un video anterior. Y también me preguntan por si las cosas aquí en la playa se pierden. Y déjenme decirles que, como decimos acá, un ojo al gato y el otro al garabato. Entonces, de preferencia, pues véanlas. Nada es improbable en esta vida. Entonces vamos a seguir, ¿vale? Miren nada más esta playa que está tan hermosa. Voy a volar el dron y después nos vamos hacia Playa Mamitas.
18, y la de Punta Esmeralda es una playa Blue Flag. Lo que quiere decir es que traen regaderas, palapas, es inclusiva, puedes entrar con tu silla de ruedas, vestidores, baños. Todo cuesta un servicio de 5 pesitos o voluntario, si quieres dejar más adelante, perfecto. Así apoyas más a la economía y los incentivas o incentivamos a las personas a que pues sigan haciendo bien su labor. Miren, aquí hay palapas, ahí hay palapas. La de acá de la Colosio, también veo una que otra palapa, pero allá no hay baños, no hay regaderas. Ok, esto igual sirve para que vayamos conociendo las playas. Miren, así es que vamos a tomar la chinocleta y vámonos. Y bueno, amigos, mientras vamos a Playa Mamitas, ahorita vamos a pasar por aquí, que es por la calle Colosio, es el otro acceso en el cual ya vimos en el dron. Uf, ¿qué tal les pareció Punta Esmeralda? Se lo remarqué ahí en la vista con dron. Uf, una maravilla. Así sí dan ganas de seguir haciendo más videos mostrándoles este destino. Esta es la calle Colosio y aquí es el acceso. Es un acceso muy rústico, pero muy natural. Así es. Y yo, como vengo con la bicicleta, pues me manejo por aquí todo por la Quinta Avenida. 1, 2, 3. Amigos, creo que vamos a tener un ligero cambio de planes. Ya recordé que la vez pasada bajamos por Playa Mamitas y sería injusto volver a mencionarlo sin conocer esta, la famosa calle 38, que nos lleva a Playa Shangri-La. Entonces, miren, para que vayan viendo cómo es esta famosa calle 38. Por aquí tenemos unos proyectos de condominios a la venta y preventa, ideales para ponerlos a rentar. Miren cuánto turismo pasa por aquí. Ahorita es un poco temprano, todavía muchos están en la resaca, o muchos no se despiertan todavía, muchos están en la playa, otros ya están en tours. Entonces, también quiero mandarle un saludo a Víctor, que ahorita está en Xcaret, y su familia. Un saludo enorme. Si alguien está interesado también en adquirir tours, contácteme y le paso mis referencias para que coticen algún tour sin compromiso. Miren, bueno, aquí se acaba lo verde, pero bueno, ya es porque ya vamos llegando a la playa. Aquí hay restaurantes de mariscos, de hamburguesas, de diferentes especialidades. Me parece que hay uno hasta que es mediterráneo. Y bueno, también aquí adelante hay un Oxxo. Ahí está el Oxxo. Y bueno, vamos entrando. Voy a cortar tantito. Y bueno, aquí hemos llegado a Playa Shangri-La. De ese lado está Playa Pelícanos y para allá está Playa Mamitas. Ahí está la chinocleta siempre acompañándome. Bueno, cuando salgo a estos recorridos. Miren nada más, espectacular la playa también. Aquí no se ve tan fantástico que vendría siendo Playa Shangri-La, pero para Playa Mamitas se ve espectacular. Hasta ahorita la playa que va ganando, según yo, es Playa de Punta Esmeralda. Por el cenote que tiene y porque se ve fantástico. Ahorita no hay mucho sargazo como hace una semana que fui. Tengo un video de allá por si gustan ir a verlo. Pero bueno, ¿qué más pueden ver si en este video ya vieron que hay un cenote y un río que se forma muy increíble? Y bueno, no me puedo ir de esta playa sin sentir cómo se siente. Ah, se siente bien fresco. Uf, para este calor. Miren, ahí están saludando. El Chino Félix. Chino Félix. Ay, gracias. Un saludo para quién. Saludo para mi amigo. ¿Para el amigo quién? Para mi amigo Figueroa. Figueroa y todo. Bueno. Del Chino Félix. El Chino Félix, sí. Gracias. ¿Sí? En YouTube. Gracias. Al rato, en 2 horas. Desde Puebla. Wow, qué maravilla. Sí. El Chino Félix.
Gracias. Wow, gracias. Adiós. Qué alegría. Saludos, amigos. Si están viendo este video, saludos. Ah, qué alegría. Qué alegría. Bueno, ya dejé la bicicleta ya un buen rato sin candado, pero no le pasa nada. Como les digo, uno va al gato y otro al garabato. Aquí creo que no voy a volar el dron. Voy a volarlo mejor en ese lado que es en Playa Cari, zona centro. Aquí pues está, a la playa le doy un 10 de 10 porque está excelente. No nos podemos quejar por el colorcito que tiene. Increíble. Bueno, ahora sí, vámonos a playa zona centro. Y puedo deducir que se ve mucho mejor en Playa Mamitas, enfrente del Grand Hyatt, donde está Cool Beach Club y Mamitas Beach Club. Ahí. Y este es el Hotel Majecal. Si alguien quiere desayunar frente al mar, es aquí. Solamente se entra. Ahorita les muestro la entrada. Aquí nos encontramos con el equipo de ¿qué? Playa FC. Playa FC. A ver sus nombres. Iker. 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 Ian. Ian. Mateo. Mateo. Israel. ¿Entonces juegan fútbol? Sí. Ah, wow. Entonces estamos viendo a los futuros campeones de Playa del Carmen. Es aquí en playa, ¿verdad? Sí. Ah, qué bueno. Muy bueno. Un saludo, amigos. Saludos. Pídanles que se suscriban. ¡Suscríbanse! Gracias. La campanita. Ándale, exactamente. La foto, gracias. ¿Me regala una foto? Sí, sí, claro. Bueno, ahí nos despedimos de los amigos. Me pongo un poco nervioso. Y bueno, como les comentaba, es el Hotel Majecal. Si alguien desea entrar a desayunar, es un buffet. Se pagan como 350, 400 pesos por persona. Y la entrada es por este camino. Ahí tengo algunos videos también. Les voy a ir dejando acá arriba en una pestañita para que los vayan viendo. Un buffet muy completo. Y ahora sí, vámonos a Playa de Zona Centro y Playa Car. Uf. Y bueno, quería entrar por este lado, pero no había visto que había una malla aquí. Muy bien, esto es playa zona centro. Aquí sí voy a volar el dron para que veamos, pero por lo que puedo ver, la playa de la calle 4 sigue estando increíble. Después de 3 días de haber venido, sigue siendo la más fabulosa. La que está de ese lado. Recuerden, esta es la calle Juárez. Sigue la calle 2, 4, 6, 8, 10 y así sucesivamente. Entonces la calle 4 es la que está perfecta ahorita. Y bueno, también alguien me preguntó que cómo se le podía hacer para entrar a Playa Car. Y bueno, vamos a tomar como referencia que ya nos encontramos aquí en el Parque Fundadores, donde está esta escultura. Ok, pues lo que tendremos que hacer es caminar hacia mano derecha, así viendo hacia la playa, a mano derecha. Ok, es este lado. Incluso aquí vamos a poder ver las letras que dicen Playa del Carmen para tomarse las fotos. Mira nada más qué bonito spot para tomarse fotos. Increíble, de fondo la playa. Aquí hay estacionamiento de bicicletas y la entrada es por acá, al lado de la estación de ferries que van para Cozumel. Estos ferries únicamente van para Cozumel. Miren, aquí hay un topógrafo. Vamos a ingresar. Amigos, déjenme decirles que ya me siento muy sudado. Hace bastante, bastante calor. Y más que tengo mi sudadera para no quemarme tanto del sol. Y bueno, seguimos caminando. Y aquí ya estamos entrando a Playa Car. Así de fácil. Para los que no sabían,
pues aquí está. Esto ya es Playacar. Hasta donde alcance la vista. Hasta casi incluso llegar por el Hotel Xcaret México. Hotel Xcaret Arte, etc. Pueden llegar caminando por aquí, pero son más de 2 horas caminando aproximadamente. O 1 hora si vas trotando, corriendo. Bueno, ahorita me voy a sentar un rato y seguimos. Amigos, parece que va a haber un evento o algo aquí, porque pusieron una malla, están acordonando. Puede que haya algo. Oye, recuerden, hoy es martes 8 de agosto del 2023. Y yo me quiero meter al mar, pero aquí no me gustó tanto, entonces voy al de la calle 4. Vale, está perfecto aquí, pero el de la calle 4 está excelente, fabuloso. Así es que vámonos. Me iría por la playa caminando, está 1 minuto. Pero como tengo la bicicleta, y en bicicleta arrastrando algo, me llevaría más de 1 minuto. Entonces voy a irme a la calle 4. Recuérdenlo. Esta es la calle Juárez. La otra calle que sigue es la 2 y luego la 4. Y así sucesivamente. ¿Vale? Vámonos. Pero voy a ir por la ciclovía que está de este lado por la calle 10. Bueno, amigos, les comento que los videos no son planeados. Y me equivoqué, entré por la calle 6. Pero bueno, la calle 4 pues está aquí a la derecha. Pero igual aquí está fabuloso. Pero la calle 4, uff, está mucho, mucho mejor. Pero ya desde aquí. Miren, miren nada más esa playa tan bonita que tenemos allá. Uff, fabuloso. Voy a meterme con la chinocleta. Miren nada más, qué fabuloso. Ayer andaba yo aquí con mi familia, disfrutando de esta maravilla. Y mi hijo estaba acá en este huequito que está aquí. Voy a sentarme aquí. Estaba aquí en este huequito mi hijo. Estábamos disfrutando. Algo curioso que pasa. Bueno, ahorita se los comento. Ahora sí, ya dejé mis cosas ahí. Vamos a meternos. Hace rato me lastimé con la bicicleta y como el agua es salada, yo creo que me va a arder un poco. Pon la parte de acá atrás. Pero bueno, no importa. Peores dolores hemos tenido y seguimos vivos. Ah, sí arde. Pero bueno. Mira nada más, la playa está fabulosa. Para mí, el día de hoy, que es martes 8 de agosto del 2023, siendo casi mediodía, la playa que gana es Punta Esmeralda por el cenote. Ahora, las playas que no tienen cenote como esta, pues gana esta, que es la calle 4 está acá. Para los que preguntan por dónde entré, es calle 4, esta es calle 6, 8, 10, ¿ok? Entonces entré entre la 6 y la 4, todo por aquí está fabuloso. Algo interesante que pasa aquí es que en las tardes, ahorita les voy a poner un clip aquí, en las tardes se pone color marrón. ¿Quién sabe por qué? Uf, ya me quería meter. Después de tanto ir a nadar y perder muchas calorías o no sé, tanto ejercicio, ya me hacía falta meterme. Y quiero mandarle un saludo muy fuerte a los chicos que me saludaron acá en Playa Shangri-La. Unos jóvenes muy talentosos en el fútbol. Un saludo si están viendo hasta aquí todavía. Y bueno, yo soy su amigo el Chino Félix y si me ven pueden saludarme. Incluso como les comento, les digo casi en cada video, por aquí dejo mi código QR, mi número de teléfono, mi WhatsApp, para que se pongan en contacto conmigo. Si buscan algún tour, alguna propiedad, o algún consejo de cómo llegar a Isla Mujeres, o qué me conviene más si voy por tantos días, etcétera. Yo no lo sé todo, pero trato de apoyar en lo poco que, con mi experiencia que he obtenido a través de estos casi 8 o 9 años acá en... Bueno, llegué desde el 2014 acá. 14, 9 años ya, 2023. Este diciembre van a ser 9 años ya.
Fabuloso. Y bueno, por ejemplo, allá está la bicicleta, más o menos por ahí. Todavía no me acostumbro a usar muy bien esto del selfie. Y como les digo, un ojo al gato y el otro al garabato. Para que... yo sé que las cosas es un poco difícil que se pierdan. Perdón, se me había apagado la cámara, no sé qué onda. De repente se apaga la cámara cuando está prendida mucho tiempo, aunque ahorita no la he prendido más que como 3-4 minutos. Para los que me pregunten con qué equipo utilizo para grabar, esta es una GoPro Hero 11 Black. La agarré de muy buena promoción hace como 6 meses, 5 meses o 4 meses, no me acuerdo. La compré en un Chedraui y me costó 6 mil pesos, como 320 dólares más o menos. Y la vi buena, porque la número 10, una versión anterior a esta, me costaba en 8,900. Entonces dije, no, pues agarro esta, la 11. Y sirve. Ya saben que cuando grabo con los desarrollos, para quien esté buscando invertir en un desarrollo, recuérdenlo, contácteme. Cuando grabo los desarrollos, utilizo mi celular. Y utilizo un micrófono de la marca DJI. El dron que utilizo es un DJI también. Es un Mavic Air 2S. Muy bueno, me ha salido muy bueno. Me han chuleado los videos cuando los subo. Entonces, pues ese es un poco del equipo que utilizo para grabar. Voy a meterme un poquito más. Fabuloso. Ay, ya me hacía falta meter la cabeza. Como les digo, en las tardes, quién sabe por qué se pone como color chocolate el agua. Se pone un poco, no tan oscura, pero sí un poco, ya no se alcanza a ver el fondo del mar. Entonces, mi recomendación es que vengan temprano, antes de las 2 de la tarde. Y ya si vienen tarde, pues a sentarse en su camastro, a relajarse en una silla plegable que compren, con una sombrilla. Adelante también. Eso hicimos mi esposa y yo ayer. Bueno, también mi hijo. Hicimos eso de venir a relajarnos un rato. Uf. Muy pronto queremos ir a un cenote. A lo largo de Playa del Carmen y Tulum, en ese tramo, hay cenotes que van desde los 100 pesos, 150 pesos más o menos. Hace como un año que no voy a cenotes, entonces no tengo actualizados los precios. Pero por ejemplo, el cenote azul es uno de los más accesibles. Cenote El Edén, cenote azul, cenote cristalino, están muy cerca. Ya después siguen otros cenotes que tienen tours más amplios, como cavernas, guías, tienen ATVs, que son las cuatrimotos, tienen tirolesas, etcétera. Ya me metí. Pero no sé si es la forma de mis ojos, que son medio rasgados. Me entra mucha agua, aunque lo cierro, pero después los abro y me entra mucha agua. Y como está salada, yo les recomiendo que si vienen acá, tráiganse una botellita, aunque sea de la llave, de donde se están hospedando, de agua. Y ya cuando salgan, se echan un poco para que no esté muy salada, o por si le entró los ojos. Es mi recomendación, Recomendación número uno del día. Ya llevamos casi 15 o 20 minutos de video y apenas les doy la primera recomendación. Otra recomendación es que se traigan toallas, una muda de ropa, unos visores, unos aqua shoes, unos zapatos de agua. ¿Qué otra cosa? Algo importante les iba a decir, pero se me pasó. No me acuerdo, pero si me acuerdo se los digo más al rato, ¿ok? O en otro video. De igual forma, si alguien quiere alguna recomendación o piensa que le puedo yo ayudar en algo, adelante, escríbamelo aquí en los comentarios y en el siguiente video lo platicamos. Alguien más me preguntaba acerca del trabajo. ¿Cómo son los trabajos en Playa del Carmen? Denme un segundo, es que, como les digo. Bien, les comentaba, ahora sí ya me limpié un poco más. Los trabajos en Playa del Carmen son muy variados. Puede ir desde que, si no sabes hacer absolutamente nada, como me pasó a mí cuando recién llegué, empecé de áreas públicas. O puedes empezar lavando platos, los que les dicen stewards, en los hoteles. Dependiendo de qué hotel, en qué hotel entres a trabajar,
es tu pago que vas a recibir más o menos. El pago es casi el mismo en todos, pero la propina semanal o quincenal es la que varía. Sí, yo les déjame recomendarles alguno de los que mejor les pagan. Puede ser los de Mayacobá, que es el Bayan Tree, Rosewood. Un familiar está trabajando en uno de esos, entonces le va bien para el puesto que tiene. Ahora sí que es, por recién llegar y sin saber nada de turismo, no sabe mucho inglés tampoco, entonces ahí le pagan muy bien. Otro que paga bien podría ser el Hotel Xcaret. Los hoteles de Xcaret, Xcaret Artes, Hotel Xcaret México, el de la Casa en la Playa, pagan muy bien. Otro que paga también muy bien es el Occidental Xcaret. Otro que paga muy bien también, bueno, normalmente los que pagan mejor son los de plan europeo. Esos son los buenos. Ahora que si sabes un poco de inglés, pero no sabes mucho de otras áreas, puedes entrar de mesero, o ayudante de mesero y empezar a ganar propinas. O ya sea que entres de bellboy, los que le dicen botones o bellboy, los que llevan las maletas a las habitaciones también se llevan muy buenas propinas. Si te gusta la limpieza de las habitaciones, y también puedes entrar a trabajar de... Perdón, ahí mismo, de limpieza y habitaciones, puedes entrar a trabajar de camarista o camaristo. Y ahí les va muy bien, ¿eh? Fíjense que me ha tocado ver personas o chicas y chicos que cuando salen se llevan unos paquetes de... Porque los huéspedes a veces compran cosas y ya no se los pueden llevar a su lugar de origen. Entonces, como le agarraron confianza al chico o la chica que limpia la habitación, pues le regalan las cosas. Les regalan, ya sea desde comida. A mí una vez me regalaron una casita de campaña cuando trabajaba en el Hotel Xcaret. Ya no se la pueden llevar y te hacen un papelito que te lo regalan y ya lo muestras en seguridad y ya dejan sacarlo. Sí, y te dan muy buenas propinas. Pueden ir desde los 100 pesos, 200 pesos, 500 pesos, 2000 pesos, 4000 pesos. Una propina, pero obviamente al huésped que trabajaste por una semana, 15 días. ¿Es algo pesado? Sí, es algo pesado. Me tocó escuchar, llegué a platicar con varios de ellos, los cuales pues sí cansan la espalda. Aunque ningún trabajo es 100% cómodo, ¿verdad? Bueno, eso es un poco de mi experiencia hablando de trabajos. Así que también hay trabajos aquí por la Quinta Avenida, en tiendas de conveniencia. Hay muchos restaurantes aquí en Playa del Carmen donde pueden entrar a trabajar también, etcétera. Pero de que hay trabajo, incluso en la construcción, aquí hay mucho trabajo también. Están construyéndose muchos desarrollos, falta mano de obra, etcétera. Y bueno, si te dedicas a las ventas, en bienes raíces y todo eso, pues también aquí hay mucho trabajo. Hay trabajo para... Yo siempre lo he dicho, el sol sale para todos. A mí me gusta hacer alianzas con los demás brokers in-house. In-house significa que ellos trabajan para el desarrollador. Y ellos tienen la información completita, desde la A a la Z. Entonces a mí me gusta trabajar así con ellos. Y así es como formo mis equipos también. Entonces, como bien lo dije, el sol sale para todos. El mundo es demasiado, demasiado, demasiado grande como para comérselo uno solo, excepto las multinacionales, ¿verdad? Es así, comen todo. Pero uno que es un simple mortal, pues el mundo es demasiado grande. Uf, espero que estén dejando un like, amigos. Seguir haciéndoles estos videos de recorridos para que ustedes sepan en dónde se encuentra fabuloso, así como aquí que se encuentra espectacular. Hombre, maravilloso. En conclusión, Playa de la Calle 4 está fabuloso. Playa Mamitas, Playa 88, Playa de la Avenida Colosio, Playa de Punta Esmeralda están fabulosas, ¿ok? Ahorita pues una disculpa, ya no volé el dron porque pues ya es algo tarde y quiero subirles este video con información muy reciente. Así es que les agradecería si dejaron un like. Y se suscriban. Y bueno, ya no se las voy a hacer más aburrida, ya no les voy a cantar más. Ya me voy, ¿ok? Voy a subir el video este mismo día. Hoy, recuérdenlo, es un 8 de agosto, martes 8 de agosto del 2023.
Uf, está fabulosa, fabulosa la playa. Increíble. Mi recomendación siempre es que vengan lo más temprano posible. No hay mucha gente. El clima, la alberca parece, digo, la playa parece una alberca. De fábula, fabuloso, fantástico. Ahorita voy a grabarles un clip para TikTok. También, pues, si me gustan, si gustan seguirme por ahí, adelante. Si les gustan los clips de formato corto, ahí está TikTok e Instagram. En Instagram solamente subo más fotos, una que otra historia. En TikTok subo videos de formato corto, también de propiedades. Y aquí en YouTube, pues, es el mero fuerte. Aquí es donde está toda la comunidad que me ha seguido desde los inicios. Si eres un suscriptor que me sigue desde los inicios, recuerda, yo soy tu amigo el Chino Félix. Es un gusto tenerlos viendo cada día, en cada video. Y pues no hay nada más que agregar. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Muchas gracias por ver.